Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Dios les bendiga a todos ustedes. Quiero saludarles, darles la bienvenida a este devocional Maná Fresco. Hoy lunes 13 de mayo del 2024. A las 6:47 de la mañana, al término de nuestra segunda semana recibiendo revelación divina de la parábola del sembrador, con la parábola del sembrador y a través de la parábola del sembrador, en las tres versiones de los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, contestamos a la pregunta: ¿cómo recibir revelación divina? ¿Cuáles son los elementos que interfieren en esta dinámica divino-humana para tener acceso a la información que Dios quiere transmitirnos a través de la Biblia? Y es que los tres evangelistas nos dan información por separado sobre el mismo evento, la parábola. ¿Cómo piensas de un rompecabezas que al unirlas calzan perfectamente? Antes de entrar en detalles, primero haré un esbozo general, una vista panorámica de lo que exponen los tres evangelistas. Ante todo, los tres narran un evento que le sucede a un hombre llamado el sembrador, que sale a sembrar, lleva una semilla que él quiere sembrar, y al parecer la semilla es sembrada a propósito en cuatro ambientes distintos. Esto es, el primero a la orilla del camino, el segundo entre pedregales, el tercero entre espinos y el cuarto en buena tierra. Más o menos los tres evangelistas exponen esta idea general narrando cada uno en particular lo que le sucede a la semilla que fue sembrada en cada ambiente, y cada uno en particular le añade información a este pasaje que los otros no mencionan. Y es aquí donde está lo que me parece fascinante de la Biblia, que al recurrir por separado al mismo pasaje, uno puede tener la versión específica de ese autor, pero al recopilar la información que nos dan los tres evangelistas sobre el mismo pasaje, uno adquiere la información completa. Es aquí a donde quería llegar, porque nuestro Padre Celestial espera que nosotros adquiramos la información completa de la Biblia sobre cualquier evento o suceso para que podamos tener la interpretación correcta del mismo suceso, y de esta manera Él pueda proporcionarnos la revelación divina de lo que hay en su mente y en su corazón que quiere participarnos a nosotros. Entonces la dinámica es esta: nuestra responsabilidad frente a Dios es estudiar la Biblia en las diferentes versiones de sus autores, frente a los mismos temas, para poder tener acceso a la interpretación correcta de la información bíblica, y acto seguido, Dios nos dará la revelación divina que quiere compartir con nosotros. Con información bíblica incompleta, la interpretación será errada y la revelación nunca llegará. De aquí en adelante podemos concluir interpretando la información que para realizar todo este proceso se requieren dos cosas. Primero, un corazón dispuesto. Y segundo, invertir tiempo para recopilar esta información que la Biblia nos proporciona como colchas de retazos, como piezas de un rompecabezas dispersas por sus diferentes autores a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras. Adelantando esta dinámica que estamos exponiendo al detalle, interpretando la información bíblica de los tres evangelistas, daremos respuesta a las preguntas: ¿cómo recibir revelación divina? ¿Qué se requiere para recibir revelación divina? Se requiere primero la palabra, en este caso la parábola que Jesús está exponiendo a su auditorio. Y esta parábola, esa es a la que hacen mención los tres evangelistas. Pero Mateo es muy específico al citar al profeta Isaías en el capítulo 6, al declarar que al pueblo se le hablaría en parábolas para que no tuviera acceso a los misterios del reino, porque oyendo no oían,
y viendo no veían. Acá hay un misterio, pero la interpretación es esta. Isaías nos cita al profeta Ezequiel, y es que Ezequiel 3:7 nos dice el motivo. No te querrán oír a ti porque no me quieren escuchar a mí. Note que en este punto de la reflexión, Mateo nos lleva a Isaías e Isaías nos lleva a Ezequiel, para que podamos entender y comprender que el que oye, no porque no pueda oír, sino porque no quiere oír. O sea que el problema no está en el oído, sino en el corazón. Y entonces acabamos de tener acceso al segundo elemento que se requiere para tener acceso a la revelación divina. El primero es la palabra, que dicho sea de paso, es la semilla que se siembra. Y el segundo elemento que se requiere para recibir la revelación divina es el corazón dispuesto. Pues el corazón dispuesto es la buena tierra a la que hacen referencia los tres evangelistas, y los tres ambientes en los que se ha sembrado la palabra, los de la orilla del camino, los de los pedregales y los de los espinos, nos hablan de grados de disposición en estos corazones. Los de la orilla del camino están completamente indispuestos para la palabra. Los de los pedregales tienen un pequeño grado de disposición, y los de los espinos están un poco más dispuestos. El gran problema que tenemos acá es que, como nuestro Padre Celestial lo ha entregado todo por nosotros, incluyendo el sacrificio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, por el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas, nuestro Padre Celestial espera de nuestra parte una completa, total y absoluta disposición de nuestro corazón frente a su palabra. Por favor, haga lo posible usted por eliminar cada piedra, cada espino que impida que en su corazón la palabra germine y dé su fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Continuando con nuestra reflexión, ahora vamos al Evangelio de Marcos, armando las piezas de este rompecabezas divino con el cual Él quiere llegar a nuestro corazón, pero a través del cual exige de nosotros consagración, atención, disposición de corazón. Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 10, nos dice textualmente: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y aparece aquí la soledad como un elemento indispensable para poder estar cerca de Jesús. Y expusimos a lo largo de esta semana el proceso con detalle de cómo, cuando nosotros nos apartamos a solas durante algún tiempo para leer la palabra y en el secreto de nuestro aposento hablar con el Señor en oración, Él comienza a tocar nuestro corazón y a revelarnos sus misterios. El gran problema nuestro es que cuando volvemos al seno de nuestra familia, de nuestro grupo de trabajo, de nuestro grupo social, las personas que nos rodean nos influencian negativamente frente a esta información que el Señor nos proporcionó. Entonces, Él, conociendo nuestra necesidad de gozar con un ambiente ideal, sin piedras, sin espinos, que acá pueden ser las opiniones, el qué dirán, los argumentos de las personas que nos rodean, comienza Él mismo a separarnos de las personas que nos rodean para que estemos en soledad con Él. Una vez iniciado este proceso y conociendo Él la disposición de nuestro corazón, esto no se detendrá. En definitiva, sentiremos que cada vez estamos más solos de la compañía humana, pero nos sentiremos más acompañados de su presencia. Sea que Él nos separe de las personas llevándonos a otro lugar o a otro espacio geográfico donde no estamos relacionados con nadie, o que Él separe a las personas de nosotros, la soledad se constituye como un elemento imprescindible e indispensable del que Jesús echa mano para fortalecer y consolidar sus vínculos afectivos con nosotros. Recuerde usted que Él nos cela con celo de Dios, y es este celo el que provoca la separación. Él activará todo su poder para separarnos de lo que sea y de quien sea, con tal que continuemos adelante
fortaleciendo esta relación nuestra con Él. Y a continuación recurrimos a Lucas, quien en el capítulo 8, en el versículo 9, nos declara textualmente, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? El último elemento que se requiere para recibir revelación divina es preguntarle a Jesús directamente, a Él, al Señor. El gran problema nuestro es que desde niños nos acostumbraron a preguntarle a los hombres y hay personas que ni siquiera a los hombres le preguntan. Esto me parece muy trágico. Pero a partir del día de hoy, reunido usted con él en el secreto de su aposento, hágale las preguntas que usted quiera a él. Le aseguro que él anhela y desea respondérselas. Toda esta semana estudiamos con detalle el proceso. Y a través de una revelación divina, el Señor nos dijo acá que Él se encargaría de respondernos todas nuestras inquietudes personalmente, Él o a través de hombres y mujeres idóneos para darnos sus respuestas. Y que en este proceso quienes nos den la respuesta de Dios ni siquiera se darán cuenta de lo que está sucediendo. Pero Él, nuestro Padre Celestial y nosotros sí. Usted ha estado conectado hasta el día de hoy en este devocional. Se podrá haber dado cuenta que usted resultó inmerso en un proceso de transformación divina que ya se está adelantando en su vida y que no se detendrá si usted continúa adelante con un corazón dispuesto. Dios lo bendiga por habernos acompañado. Dios la bendiga por habernos acompañado hasta acá. Recuerde usted siempre que el cielo nos está esperando. Resumamos, ¿qué se necesita para recibir revelación divina? ¿Cuáles son los elementos que se requieren para ello? Número uno, la palabra de Dios. Número dos, un corazón dispuesto. Número tres, estar a solas con Jesús. Y número cuatro, preguntarle solo a Él lo que queramos. Si le preguntamos a Él lo que queremos saber, lo que necesitamos saber, Él nos responderá a las preguntas y después de respondernos estas preguntas, obviamente tendremos más preguntas a las que le sobrevendrán más respuestas y ya el proceso que inició nunca se detendrá. Ahora viene una pregunta, ¿cómo saber si tengo un corazón dispuesto? La respuesta es si usted aparta tiempo para la palabra. Y aparta tiempo para estar a solas con el Señor. El factor tiempo determina el grado de importancia que le damos a los eventos en nuestra vida. Entonces usted debe ser consciente que la Biblia y nuestro buen Dios le exigen tiempo de su vida para prestarle atención a Él a través de la palabra. Comience con 10 o 15 minutos, pero comience leyendo la Biblia, aunque sea un solo un poco. Yo soy testigo fiel de cómo Él nos va seduciendo, nos va sorprendiendo, nos va convenciendo para que pasemos más y más tiempo a solas con Él. Este es un proceso que iniciado ya no se detiene, pero además el factor tiempo es utilizado por Dios para darnos las respuestas a nuestras inquietudes y necesidades en su sabiduría y soberanía. Habrán oraciones que Dios responde inmediatamente y necesidades que Dios supla inmediatamente. Pero ahora habrá oraciones y necesidades que Dios suplirá en cuestión de horas, de días, de meses o de años. Nuestro deber es aprender a esperar en el tiempo de Dios las respuestas de Dios firmes en la fe. Para esto es la Biblia, para darle firmeza a nuestra fe, convicciones, dirección, significado, valor, sentido y propósito a nuestras vidas. Quiero concluir la reflexión del día de hoy expresando una verdad muy sencilla que es la columna vertebral de todo este mensaje. Si usted nunca le pregunta al Señor, Él nunca le responderá. Nuestras preguntas le hablan a Él de un corazón dispuesto, sediento, hambriento de la verdad. ¿Cómo quiero yo que usted participe de este proceso divino
de recibir la revelación de lo que hay en la mente y en el corazón de Dios para usted y para todos nosotros. Por favor, aparte tiempo de su vida con disciplina para estar a solas con el Señor, hablando con Él en oración, haciéndole preguntas. Apártele tiempo de su vida con disciplina para leer la palabra. Comience con un poco, tal vez 15 o 20 minutos, usted comience. Dios lo quiere asistir, Él lo va a ayudar. Y le aseguro que si usted lo hace con un corazón dispuesto, el reino de los cielos se moverá a su favor y su vida será transformada de una forma extraordinaria y sobrenatural, cumpliendo el plan, el propósito divino sobre esta tierra para el cual Dios nos diseñó, mientras somos llevados por Él al reino de los cielos. Bendiciones para todos. Padre, gracias por ser nuestro Dios. Nos entregamos en tus manos y nos declaramos en bendición y en victoria para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar.